y gracias a todos por acompañarnos en este acto que organiza un año más la Denominación de Origen La Mancha para presentarnos sus vinos más jóvenes. Saben que el vino forma parte de nuestra cultura y este acto cobra mayor importancia, mayor relevancia al celebrarse en este escenario que, como saben, es uno de los foros por excelencia de la cultura en nuestro país, este Centro de Bellas Artes. Pero la de hoy también es una tarde de reconocimiento, una tarde en la que la Denominación de Origen La Mancha va a entregar sus ya tradicionales premios, que se dividen en dos categorías. Por un lado está la categoría profesional, que reconoce el trabajo de jóvenes profesionales del mundo de la restauración que han destacado en el último año, y también entrega sus premios Joven Solidario a jóvenes talentos que destacan en el mundo de la comunicación, del deporte o las artes escénicas. Estos últimos son además unos premios solidarios, porque los galardonados van a poder entregar el premio, la cuantía económica del premio, a las ONGs que ellos deseen. Tenemos, por tanto, una tarde perfecta. Una tarde de reconocimientos, una tarde de premios, de celebraciones, una tarde de solidaridad, de buen vino, por supuesto. Y todo ello se lo debemos a la DEO La Mancha, una denominación en la que están inscritos 16.000 viticultores y que destaca por lo siguiente. Destacan en primer lugar por sus horas de sol, unas 3.000 al año. Su altura, entre los 600 y los 900 metros sobre el nivel del mar, lo que contribuye a una buena maduración de las uvas y reduce el riesgo de enfermedades. Se caracteriza también por su gran diversidad, tienen hasta 30 tipos de uvas diferentes. Por sus bodegas, siempre a la vanguardia tecnológica, su internalización, sus vecinos se venden en más de 80 países del mundo. Podríamos seguir hablando de otras muchas características que definen a esta región, que definen a esta denominación de origen, que está vinculada al vino desde hace siglos, que es además un verdadero pulmón verde con miles de hectáreas de extensión en una tierra amenazada por la desertización, que también contribuye a crear empleo y que además contribuye a algo también muy importante, a fijar población en sus territorios. Este año la vendimia se ha adelantado muchísimo, algunas variedades de uva se han vendimiado a principios del mes de agosto, algo que desde luego no es habitual. 2017 ha sido un año muy seco y la cosecha ha sido claramente inferior en cantidad a la de otros años, pero la calidad ha sido excelente, ya que la uva ha entrado en las bodegas en un estado de maduración perfecto y muy equilibrado, lo que facilita que se puedan obtener vinos con intenso potencial aromático y gusto frutal en el caso de los jóvenes que vamos a tener la oportunidad hoy además de gustar. Muchas de las uvas tintas de esta cosecha pasarán a barrica para ser comercializadas después como vinos de crianza o reserva, ya que se han obtenido mostos con muchos puntos de color, precisamente por esa buena maduración. Hay enólogos incluso que han pronosticado que esta cosecha, la de 2017, la vamos a recordar por la gran calidad de sus caños. Bueno, yo quiero destacar también el esfuerzo que han hecho las bodegas para tener en bote, también tendrán la ocasión de poder hacerlo en la jornada de mañana. Junto con esta presentación de vinos, la Denominación de Origen La Mancha lleva 10 años ya, también, como les avanzamos antes, concediendo los premios Joven Solidario a jóvenes talentos que destacan en el mundo del deporte, la comunicación y las artes escénicas. Como el vino es generoso en sensaciones, y el vino sabe aún mejor cuando se comparte, estos premios se van a compartir con las ONGs que los galardonados elijan y a las que van a destinar la cuantía económica del premio. Esto es una última hora, esto que nos gusta decir tanto a los periodistas, porque tenemos una noticia, muy buena noticia, en esta época en la que los periodistas estamos desgraciadamente acostumbrados a dar muy pocas buenas noticias. Hoy tengo el placer de anunciarles que la DEO La Mancha ha incrementado para esas ONGs su dotación económica y esa dotación pasa de los 3.000 a los 5.000 euros. Yo creo que esto se merece. Y por incrementar la cuantía del premio que enseguida vamos a conocer a qué ONG se destinan. Pero antes de conceder esos premios, yo voy a pedir que suba a este escenario a Gregorio Martín Zarco, que es el presidente de la Interprofesión del Consejo Regulador Denominación de Origen La Mancha. Un aplauso también para él. Buenas noches. Muchas gracias, Pilar, porque es una relación exacta de lo que son de la Denominación de Origen La Mancha.
Yo solamente me queda hoy dar gracias. Dar gracias por estar aquí con nosotros, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, a la delegada de la Junta en Ciudad Real, al representante del Ministerio de Agricultura y a todas las autoridades que están aquí con nosotros, el mundo financiero, algunos alcaldes que veo de La Mancha, Luis. Bueno, hoy están con nosotros, diríamos, mucha gente de La Mancha, de nuestra tierra. Por eso hoy es un día importante. Y yo quiero agradecer a todos ustedes que están aquí con nosotros, a los premiados. Los premiados porque hoy hemos premiado pues, la historia, empezando por una persona que con su trabajo, su profesionalidad tiene, lo consideramos como un gran reserva. Hemos probado a la gente joven como buenos profesionales, con el trabajo que cuesta y el sacrificio que cuesta abrirte y trabajar con ese talento que tienen hoy nuestros familiares, que tienen nuestros medios y nuestros directores de hoteles, y por qué no, nuestros deportistas. Y verdaderamente hemos premiado a aquella gente que consideramos que con el sacrificio, el talento y el esfuerzo han podido llegar donde hoy están y merecen un reconocimiento. La Mancha, estamos trabajando ya 20 años exponiendo los vinos en Madrid. Madrid es un objetivo para la denominación de origen de La Mancha, para las bodegas de La Mancha. Teníamos un mercado, teníamos una parcela de mercado en su momento. La Mancha no nace hoy ni nace hace 60 años. La Mancha hace mucho tiempo y estaba y tenía un mercado en Madrid. Vamos ganando porque lo perdimos, vamos ganando ese mercado, vamos ganando ese reconocimiento. Gracias también a esas bodegas, a las 22 que están hoy aquí, están degustando y se puede degustar sus vinos, y aquellas que están haciendo un gran esfuerzo todos los días por crear esos vinos y venir y conseguir, no solamente en Madrid, sino en los 80 países que decía Vidal del mundo, que están nuestros vinos, por conseguir esa comercialización y por conseguir esa vida. Como bien decía, muy bien decía Vidal, en La Mancha los viñedos no cubren solamente lo que es nuestra cultura y nuestra historia, cubren también nuestra economía. Cubren también nuestro medio ambiente. La Mancha es seca. La Mancha de nuestros viñedos es el mar verde que tenemos en el verano. La Mancha es importante, muy importante el viñedo, además de ir con nosotros en el arraigo nuestro, en nuestra cultura, pero también en eso, en nuestra propia vida del día a día. Y eso lo llevamos en ese viñedo que se trabaja desde el viticultor, desde la bodega hasta la botella de vino que tenemos hoy aquí para degustar. Por eso hoy es un día de agradecer, de dar gracias a las colegas y a todos ustedes, como empezaba al principio, y a todos aquellos que hacen un esfuerzo por poner los vinos hoy aquí en Madrid y en todas aquellas partes del mundo donde está comercializándose el vino de La Mancha. Muchísimas gracias y enhorabuena a los invitados. En la radio, en directo, es lo que manda. Premio Joven Solidario de Comunicación para el programa Zapeando, que podemos ver en La Sexta y en la sobremesa de lunes a viernes. Es el programa culpable de que muchas personas hayan renunciado a una costumbre tan española como es la siesta. Producido por Globo Media, el programa está liderado por Fran Blanco, que está acompañado de un elenco de colaboradores de lujo como Ana Morgade, Ana Simón, Cristina Pedroche, Miki Nadal o Kiki Peinado. Zapeando repasa en clave de humor muchas de las noticias, momentos e imágenes más curiosas que se pueden ver en televisión o también en las redes sociales. Zapeando acaba de cumplir 4 años y el próximo viernes 24, este viernes, va a celebrar su emisión número 1000, algo por lo que también les queremos felicitar. Recoge el premio su presentador, Fran Blanco. De dejarme empezar y marcharme en mi programa de radio, que es a las 9, y como decía Pilar, además este premio nos llega, este reconocimiento, en un momento de celebración del aniversario de los 1000 programas, y brindaremos con vino, que espero que alguien me pueda comentar alguno, no sé si conocen a alguien por aquí. Sí, bien, luego les pregunto. Les quería decir en nombre de todo el equipo de Zapeando, aunque aquí estamos solo 3 de las decenas y decenas de personas, y les agradecemos mucho este premio. Es el primer premio que nos dan, además,
Así que es un premio que seguro vamos a llevar en nuestro corazón. Yo doblemente me vais a permitir que abra mi corazón, porque mi ascendencia es manchera, mi madre es de Almadén, Ciudad Real, mis abuelos también, mis tíos también, así que pues ahora ya solo me falta probar el vino que me recomienden y ya lo llevo todo en la sangre. Y mirad, soy yo quien anuncia a quién destinamos la dotación. Sí, ¿sabes lo que pasa? Como vamos un poco acelerados, tienes que ir, ¿sabes? Pues se me ha olvidado decir quién te tenía que entregar el premio, pero no pasa nada, porque ya pedí nada como si no pasara nada. No pasa nada, estamos en directo, Pilar. Eso. Vamos, Pilar, conectamos. Fernando Villena, vicepresidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de la Mancha. Buen amigo, porque sé que va a entender. Yo se lo entrego y usted. Eso es. No solo. Buenas noches, mis amigos. Mira, lo voy a decir, lo que pasa es que, por aclararlo, que creo que es lo justo, es muy complicado, o sea, es muy bonito recibir un premio con una dotación económica que puedas ceder a una ONG, pero es muy complicado. Y hemos tenido crisis de equipo, porque en fin, hay muchos sitios, tristemente hay muchos sitios a los que ayudar. Finalmente, la mayoría del equipo hemos decidido que esos 5.000 euros, que eran 3.000, que al final son 5.000, vayan para la Asociación Española contra el Cáncer. Damos, por tanto, a otorgar los premios, los galardones en la categoría profesional
Premios Jóvenes Profesionales 2017, denominación de origen La Mancha, a jóvenes que destacan en el mundo de la restauración y que desarrollan trabajos muy ligados al mundo del vino. El primer premio joven de La Mancha en la categoría de chef es para Miguel Carretero, chef y socio del restaurante Santerra de Madrid. Nació en 1991 en Pedro Muñoz, en Ciudad Real. Este joven restaurador estudió en la Escuela de Hostelería de Toledo y ha pasado por diferentes restaurantes de Madrid y también de Toledo. Cuenta además con numerosos reconocimientos. El pasado mes de febrero se embarcó en un proyecto ilusionante. En esa fecha abrió el restaurante Santerra, que retoma el proyecto del restaurante Adunia, del afamado cocinero conquense Manolo de la Rosa. Ubicado en la calle General Pardiñas de Madrid, la propuesta de Santerra se define como cocina de bosque bajo. Esto es cocina castellana, de caza, de vegetación baja, de serranía o de monte, en la que la temporalidad del producto es fundamental. Un fuerte aplauso para el galardonado, para Miguel Carretero, que entrega el premio, ahora no me olvido, entrega el premio Miguel Ángel Valentín, vocal de la Junta Directiva del Consejo Regulador de Denominación de Origen La Mancha. ¿Anda que se me olvide Valentín? Miguel Ángel. Hola, buenas noches a todos. Bueno, quería agradecer a todos los presentes a la denominación de origen. Bueno, perdonad los nervios. Bueno, buenas noches. Agradecer a la denominación de origen, a la gente que trabaja en ello, a todas las bodegas, a todos los profesionales de nuestro sector. Bueno, pues esta iniciativa que es apostar por la gente joven, por nuestro sector, a todo el sector de la restauración, de la hostelería, y a los que apostamos por este tipo de vinos, como la denominación de origen como la nuestra. Bueno, estoy un poquito nervioso, como estoy viendo, y nada, no tenemos tiempo, pero me llena de miedo mucho el tener este premio, el rodearme de gente tan profesional como su Anánica, como María Roberto, de dos restaurantes tan importantes como los de Toledo. Y pues muchísimas gracias a todos y gracias por darme esta oportunidad. Gracias a los dos y enhorabuena a Miguel. Seguimos. Premio Joven, denominación de origen La Mancha, en la categoría de Metre para Roberto García Gómez. Nacido en 1990 en Talavera de la Reina, en Toledo, Roberto tiene como pasión el mundo de la hostelería y es algo que se quiere dedicar por vocación, que sea que está a tan solo una asignatura de terminar la carrera de Ingeniería Técnica Aeronáutica. Es sommelier por la Escuela Española de Cata y un gran amante del mundo del vino. Aunque comenzó a trabajar en restauración en su Talavera natal, desde 2015 entró a formar parte de la plantilla del hotel de 5 estrellas Gourmand Valdepalacios. Desde abril de 2016 tiene el puesto de maître sommelier, no solo del restaurante, que tiene una estrella Michelin, sino de todo el hotel. El próximo proyecto de nuestro maître es trabajar junto con Carlos Maldonado, el joven talaverano ganador del programa de televisión española Masterchef. Un aplauso también para Roberto García Gómez. Buenas noches, muchísimas gracias. Soy más breve todavía que Miguel. Agradecer a La Mancha por este esfuerzo que hacen, por estos premios, por haber contado conmigo, con también, a Anánica y a Miguel. Y nada, un orgullo para mí estar aquí, recibir este premio, simplemente por haber sido seleccionado, que ya me era orgulloso, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias a mi familia, a Teba de Palacio, por todo lo que ha dado por mí, para poder llegar y poder seguir, como ya he dicho. Mirad, es vocación, lo mío no es tanto profesionalidad como vocación más, ¿no? ¿Vale? Y bueno, muchísimas gracias a todos los presentes y agradecer al chef José Carlos Fuentes, ¿vale? Mi mentor y el que me ha enseñado todo el tema de la hostelería, todo lo que sé,
y a seguir obteniendo. Muchísimas gracias a todos. En la categoría de sumilleros para Ánica García Escudero, originaria de Zamora y nacida en el año 81. Ánica es sumiller de la 34ª promoción de la Escuela de Hostelería de la Cámara de Comercio de Madrid, copropietaria del restaurante El Carmen de Montesión de Toledo, que tiene una estrella Michelin. Ánica es el reflejo de la proyección gastronómica de una ciudad como Toledo, que el año pasado fue capital gastronómica y que cuenta con una cantera de jóvenes talentos profesionales que despuntan en su restauración con una apuesta decidida por los vinos con denominación de origen más cercanos, especialmente los de La Mancha. Actualmente está trabajando para conseguir su segunda estrella Michelin con una propuesta de vinos que entronca con las líneas maestras que definen la cocina del restaurante: entorno y memoria, tradición, innovación y evolución. Un aplauso para Ánica García Escudero. De Comunidades de Castilla y La Mancha en Ciudad de supone un impulso para seguir trabajando, intentar hacer las cosas cada día un poquito mejor. Ya para finalizar, por supuesto, dar las gracias a la DEO por su compromiso con los más desfavorecidos y hacer todos los años estos premios solidarios. Muchas gracias. También en el mundo de las artes escénicas y del deporte. En la comunicación, como decía, ya lo hemos entregado, vamos por tanto con el premio joven de denominación de origen La Mancha de artes escénicas. Un premio que este año es para Andrea Duro, actriz madrileña de 26 años que ha demostrado una gran versatilidad a la hora de encarar sus diferentes personajes. Su rostro está asociado a series de éxito como Física o Química, o más recientemente Amar es para siempre, Olmos y Robles o Perdóname, señor. En el cine la hemos visto en 3 metros sobre el cielo, Perdona si te llamo amor, y en la película Por un puñado de besos. Uno de sus trabajos más recientes ha sido en Velvet Colección y pronto la veremos también en la serie La Catedral del Mar. Un aplauso fuerte para Andrea Duro. Entrega su premio Pascual Ortiz, que es secretario de la Denominación de Origen La Mancha. Buenas noches. Qué complicado esto, ¿no? Porque la gente dice, no, ¿cómo te puedes poner nerviosa? No es lo mismo actuar que hablar en público. No es igual, entonces disculpadme si estoy un poquito nerviosa. Bueno, primero quería darle las gracias a la denominación de Origen La Mancha por organizar estos premios y porque el valor de estos premios sean solidarios. Me hace muchísima ilusión recibir este reconocimiento por los añitos que ya llevo en este, que espero que sean muchísimos más hasta la última de mi vida. Quiero darle las gracias a mis padres y a mi hermana que ha venido conmigo, a Andrea, que es una de las chicas de la oficina que trabaja conmigo también. Voy a mandar un beso a mi chico desde aquí, que sé que va a buscar el vídeo como un loco. Te amo, mi amor. Y el valor de este premio he decidido que sea para la ONG Idea Libre. Idea Libre es una ONG que nació hace unos 4 años. Aparte, hoy es el Día del Niño.
Ellas, tanto Sandra como María, que son las fundadoras de la ONG, hacen escuelas en África. Ahora tienen un proyecto muy importante en Kenia, tienen 80 niños, empezaron con 80 niños y ahora tienen 100. Les educan cada día, les dan de comer y creo que para ellas sé todo lo que hacen, todos los eventos que organizan para poder seguir al pie del cañón con los niños. Y creo que este premio tiene que ser para ellas. Aparte, las quiero muchísimo las dos, nos conocemos desde hace muchísimos años. Y bueno, pues espero que María suba a recoger. Que suba María Fabreras a recoger este premio. Porque ayer se pusieron líderes en la liga. ¡Recoge el premio! Un aplauso para ellas. Recoge el premio Lola Romero, que es directora del club. María Vargas, que es directora deportiva. Ángel Villacampa, el entrenador. Y, por supuesto, las jugadoras, a las que recibimos con un fuerte aplauso. Marisol Rodríguez. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bueno, para mí, de verdad que es un gran orgullo recibir este premio por varios factores, ¿no? Estoy verdaderamente emocionada porque mi padre, que me dejó hace 7 años, era de La Mancha, concretamente de Ciudad Real, de un pueblito llamado La Solana, con lo cual La Mancha la llevo bastante en el corazón y para mí es un orgullo estar aquí recibiendo este premio y seguro que estará muy orgulloso de volver aquí. Perdón, por otro lado, no me quiero dejar a nuestro entrenador, perdón, no son los nervios, estoy emocionada. A nuestro entrenador, que bueno, entre otras cosas, aparte de hacernos conseguir ese título que comentabas la temporada pasada, ese subcampeonato de la Copa de la Reina, el campeonato del año anterior, pues también es de La Mancha, de Toledo, por lo cual también está muy orgulloso de estar aquí. Ayer me lo comentaba viniendo en el tren de la de Sevilla, que decía, bueno, pues también estoy muy orgulloso de recibir este premio y de estar aquí y acompañarnos, ¿no? Bueno, por otro lado, deciros que he traído dos jugadoras de las más jóvenes, precisamente de nuestro equipo, y efectivamente es complicado, ¿no? Ser joven, estar fuera de tu casa. En este caso tenemos a Misa, que ya es de Las Palmas, dejó su familia, solo tiene 18 añitos, y está aquí compartiendo un gran sueño, que es estar en el primer equipo del Atlético de Madrid. Por otro lado, Laia, que
también ha dejado toda su familia este año, también muy jovencita, con 18 años, y bueno, pues está aquí con nosotros acompañándonos. Ella es de Barcelona y también ha dejado toda su familia por estar aquí. Creo que el sacrificio que ellos hacen se merece cualquier tipo de reconocimiento, pero es verdad que el hecho de que nos hagan un reconocimiento en el cual tengamos que donemos una cantidad a una ONG, para nosotros es un gran compromiso, ¿no? Por ello, bueno, pues a través de la Fundación Atlético de Madrid, queremos deciros que este premio lo vamos a donar a Infancia Sin Fronteras. Ahora subirá a su presidente para explicaros un poco el proyecto, que a mí me ha parecido apasionante, que es Más Amor Que Tela, que bueno, que os lo explicaré, que son para 96 mujeres nicaragüenses. Bueno, al final lo explicaré. Pero bueno, sobre todo dar las gracias, de verdad, y deciros para terminar y para que entendáis la identificación de lo que es Jóvenes y lo que es Atlético Madrid Femenino. Tenemos una escuela con 300 niñas de 38 añitos que compiten, que juegan al fútbol, que juegan contra chicos en algunas ocasiones porque no hay categorías solo femeninas, que además dan sus ligas, tanto las alevines como las infantiles. 300 niñas jugando al fútbol, creo que por hoy es un gran proyecto. Hace 17 años que efectivamente dos locas como esta que tenéis aquí y otra que está ahí, que es María Vargas, que es la directora deportiva, nos lanzamos porque no solo los jóvenes, sino las jóvenes también tienen derecho a jugar al fútbol. Muchas gracias y ahora tengo la palabra. Buenas tardes a todos. Hoy se conmemora el 20, casi el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Casi 60 años en los que hay 3 millones de niños más que pasan hambre y que carecen de lo más básico. Creo que sobran palabras. El fracaso de nuestra sociedad es evidente. Gracias a la denominación de origen La Mancha, porque creo que la sociedad civil, creo que las personas, todos los individuos que formamos parte de esta sociedad, tenemos que unirnos para que ese fracaso absoluto de esta sociedad se extinga. Bueno, ¿qué decir de la Liga de Madrid femenina? Creo que es un ejemplo, no solamente porque son las mejores, sino también porque es un ejemplo de que lo que hace un hombre lo que hace una mujer. A la inversa, quizá no, pero lo que hace un hombre lo que hace una mujer. Animaros a que sigas. Que se sacrifica, solidario, y que es un ejemplo para toda nuestra sociedad. Entonces, nada, agradeceros mucho a todos vosotros. Agradecer a Ansa Benito, que es nuestra alma mater, y que no quiere salir porque no quiere salir nunca en esas cosas. Y a Oscar Jiménez, que es el responsable de la Fundación de Madrid. Y a la Atlético de Madrid, que decir, para mí es el mejor club del mundo, si no en lo deportivo, que no lo sé, por lo menos más solidario y doy buena cuenta. Así que muchas gracias a todos y espero que nos hagan la bendición. Una serie de televisión de gran éxito, Anillos de Oro, junto a su creadora Ana Diosdado, pero la pequeña pantalla, el papel que le ha dado mayor popularidad, es el de precisamente un manchego, el manchego Antonio Alcántara, en Cuéntame cómo pasó, una serie de televisión española que ha logrado acercar la historia de España desde el final de los años 60 hasta los 80 de un modo cercano y entrañable a través de las aventuras y desventuras de la familia Alcántara. Y Manuel Arias ha dado una gran credibilidad y dignidad a un personaje en el que se han visto además reflejados muchos pequeños bodegueros y viticultores manchegos. Y es que da vida a Antonio, como decíamos, un manchego emigrado a Madrid, pero que no renuncia a sus raíces y que además acaba teniendo una bodega en Sagrilla, su pueblo imaginario de Albacete, lo cual ha posibilitado
que la vitivinicultura haya sido una parte esencial de la trama de la serie. Por todo esto, el premio Gran Reserva, denominación de origen La Mancha, es para Imanol Arias, al que recibimos en este escenario con un fuerte aplauso. No sé cuál de las tres, si la del Carmen, la de San Isidro, sé que fue una de ellas. Me hubiera gustado poder recordarla. Y ahí, junto con mi primo, que era jugador de fútbol en el Tomilloso, Alberto Tostón de la Calle. Claro, nos pusimos a vendimiar. Para que no se estropeara el jugador, a los 10 días nos dijeron que no nos eslomáramos más. Yo no levantaba 3 palmos del suelo, o sea, iba torcido y encorvado como la cachaba de mi abuelo. Me dolían los riñones, las ijadas, me dolían los muslos, me dolían las manos, los cortes, el cuello. Y no veía la hora de que llegaran las gachas por la mañana y descansar, aunque sea la pequeña sombra de aquellas cepas que eran viejas y por lo tanto no eran enormes. Eran buenas, pero cortas. El paso del tiempo hizo que yo fuera el anfitrión de un personaje que nació en La Mancha y que además nació en un pueblo imaginario que lo hemos situado en el sur de Albacete y que además tuve la gran suerte de que algún día apareció en los guiones la historia de que heredábamos tierras de nuestra madre. Eso, que sirve para contar un poco los antecedentes y que cada año nos van dando una serie de datos sobre los antecedentes familiares de los Alcántara, los antecedentes, los porqués, de dónde viene ese amor a la tierra, de dónde viene ese carácter que intentamos representar. Resulta que esas tierras eran viñas de una variedad que, si bien no está dentro de las 30, de las 30 y tantas variedades que son posibles en La Mancha, existe en La Mancha. Y aunque también existe más al sur, que es, como dicen en Francia, la Moutèvre, o como decimos aquí, la Monastrelle. Esa uva que yo digo que es una uva viajera, que se marchó del sur de España pobre, y cuando volvió, era como mi madre cuando volvió a Riaño,
volvió de Mercedes y es la madre de Imanol Arias. La Monastrell volvió de América, de Francia y de Australia, aupada como una uva enorme. Seguramente el cambio climático haga que la Monastrell vaya subiendo en la geografía y no nos extrañaremos nada ver Monastrell dentro de unos años en Torrelloso, porque el sol sigue siendo el gran aliado de esa uva. Antonio Alcántara es el que recibe este premio. No voy a usurparle a mi Antoñito el orgullo de ser manchego. Es para él, para su amor a la familia, para su amor a España, para su amor a la tierra, para su defensa de los valores que implementan esa cultura que es la manchega, cultura universal, porque tuvimos autores que nos lanzaron por el mundo y que nos hicieron importantes, grandes, gloriosos y épicos. La Mancha no es solamente una región, La Mancha es un viñedo enorme, el más grande del mundo. Es un viñedo generoso. Y los manchegos son viticultores de raza. Es tan grande el viñedo que hay que pensar en las cantidades y también en las calidades. ¡Qué gran dilema! La Mancha está acercándose a los dos puntos, a tener una enorme cantidad de caldos y una enorme calidad en sus variedades. Y yo me felicito y los felicito por ellos. Y se lo digo sinceramente, Antonio Alcántara me ha dicho esta tarde que está muy feliz y muy orgulloso, que intentará defender ese estigma, esa cultura y ese patrimonio, aunque le cueste la vida, y aunque descubra que en su origen está también uno de sus mayores dolores. Porque el vino es como la tierra, algo que te atrae, que no sabes por qué. Es verdad que la gente que nos hemos criado en Bilbao podemos nacer donde nos dé la gana y ser lo que queramos. Y eso me ampara. Pero ha sido gracias a la interpretación y a estos 17 años de ser manchego que me hacen estar hoy muy feliz y muy contento. También la interpretación me llevó a conocer una realidad, una figura, esas figuras que levitan sobre el suelo, que están por encima de la realidad, que es la Fundación Vicente Ferrer y el padre Vicente Ferrer. Tuve la suerte de, aparte de haber sido manchego, de haberme criado, de haber ido a Tomilloso, de haber estado en Madrid, tuve la suerte de ser, por un rato, algo que se parecía a Vicente Ferrer. El impacto de su obra, el impacto sobre todo de su filosofía, de atender a los más necesitados, a los que no tienen nombre, a los que no tienen sitio en el mundo, a los que no tienen sombra, a los sin sombra, a los que no pueden cruzarse con el ser normal. Esa obra inmensa me llegó al corazón y sigo manteniendo con la Fundación un enorme vínculo. Primero porque me siento orgulloso de alguna vez haber palpado algo de la esencia de ese gran personaje. Nuestra vida como intérpretes se basa en eso, en ser fieles a unos personajes que son de muchas maneras, a veces son ridículos, cómicos, cortos, banales, simples, pero a veces tienen la posibilidad de ser profundos, de enseñarnos cosas, o de ser seres humanos que han hecho cosas con los demás, o que nos han enseñado a apreciar las cosas. Es por tanto para mí un orgullo y un honor recibir este premio. Se lo agradezco muchísimo a Gadeo La Mancha. Le deseo esta cosecha del 17 que sea la cosecha, aunque corta, la más prodigiosa de estos principios de siglo. Ya se sabe que las cosechas del principio de siglo se quedan en los anales. Todo el mundo la recuerda cuando el siglo va avanzando y las dificultades de los vinos van pasando añada tras añada por las diferentes vicisitudes. Y estoy muy orgulloso además de entregar estos generosísimos 5.000 euros a la Fundación Vicente Ferrer.
no tengo casi palabras, pero mis palabras van a venir directamente de la India, porque quiero deciros la importancia que tiene este premio para todos nosotros y sobre todo para todas las mujeres de la India rural, las mujeres con las que trabajamos nosotros día a día y que gracias a estos 5.000 euros de denominación de origen La Mancha y gracias a Imanol, que como dice Ana Ferrer, nuestra presidenta, es su segundo marido, porque como interpretó a Vicente siempre, para ella será su segundo marido, van a hacer posible que muchas mujeres que ahora mismo no ven un futuro, porque vais directamente para un grupo de mujeres viudas, Dalit, que son mujeres intocables de la India rural y que ahora mismo, por ser viudas, están casi dentro de, fuera del sistema de la cultura india en la que ellas pudieran mejorar, avanzar, tener una oportunidad, porque simplemente están discriminadas por haber perdido a su compañero, a su marido. Nosotros estamos haciendo posible que esas mujeres puedan pensar en un futuro, puedan tener una oportunidad para tener un trabajo, un programa nutricional que las ayude a salir adelante, que vuelvan a ser reconocidas en la sociedad, a tener dignidad y a sentirse como cualquier otra persona, a pensar en que su vida tiene sentido, pueden tener un futuro y estos 5.000 euros van a hacer que muchas, muchas mujeres en la India puedan tener ese futuro. Por eso, en nombre de todas ellas, me gustaría daros las gracias, volver dentro de un año a contaros todo lo que hemos podido hacer con esto y deciros en su nombre Namaste, que es gracias en Telugu, que es su idioma, y sobre todo también me gustaría que pudierais viajar a la ciudad del infinito, que es Ananta, por donde nosotros trabajamos y donde Imanol tuvo la oportunidad de estar durante un tiempo viviendo en primera persona y conociendo cómo era el trabajo que estábamos realizando, para que podáis verlo y podáis ver cómo cada euro del que se da tiene allí una oportunidad de cambio y supone mucho, mucho para todas las personas de la India. Así que os invito a que si en algún momento os apetece ir a la India y os apetece pasar por esta ciudad del infinito, por favor, paréis, porque os daremos las gracias también en persona y os las darán casi 3,5 millones de personas con las que estamos allí trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, la vida y mucha calidad para los vinos de la Deo La Mancha. Gracias. Maravillosa interpretación del Manceo Antonio Alcántara, que sea por muchísimos años más. Bueno, hemos entregado ya los galardones, no está mal, de 3.000 a 5.000 euros, ¿eh? Se ha incrementado esa dotación que, como hemos escuchado en las diferentes ONGs, va a venir muy bien, va a servir de mucha ayuda en diferentes proyectos. Estamos a punto de concluir este acto, pero antes me gustaría que me acompañara en este escenario. Le pido que suba a Javier Mate Caballero, que es subdirector general de Calidad Diferenciada del Ministerio de Agricultura. Buenas noches a todos. Gracias. Voy a ser muy breve. Quiero felicitar al Consejo Regulador de la Denominación de Origen de La Mancha. Realmente es una evolución excelente la que estáis consiguiendo. Desde el Ministerio nos sentimos muy orgullosos de vosotros. Los datos que tenemos, que vamos agregando año a año, campaña a campaña, así nos lo demuestran. Deciros datos, y sé que los datos siempre son duros de pero voy a decir muy poquitos, para no aburriros, porque de la campaña 2015-2016, que tenemos datos consolidados, hablar de comercializar más de 615.000 hectolitros, que suponen aproximadamente 200 millones de euros, teniendo en cuenta que de la producción 1,4 millones de hectolitros se ha descalificado, porque en las denominaciones de origen se descalifican vinos que no cumplen los requisitos exigentes de un pliego de condiciones, y eso hay que decirlo, se ha descalificado un 5%, ha logrado que se comercialice, además de un 71% en el mercado interior, donde son bien conocidos los vinos de La Mancha,
con un crecimiento de un 17% respecto a la campaña anterior, están en el exterior cada vez con más solidez. Ha crecido en el exterior el mercado de la denominación de origen La Mancha un 16%, pero específicamente ha sido muy destacable el crecimiento en países terceros, donde en China, con un crecimiento de un 69% en un año, ya es la primera denominación de origen protegida de vinos española en volumen año. Este dato es muy importante y junto con que ya más del 97% de lo que se comercializa de vino de Río La Mancha está embotellado y envasado, ya no tenemos esos graneles que tanto perjudicaban a la fama y al prestigio del vino de Río La Mancha, pues configuran con un 75% de tinto que esta denominación de origen, os digo, sea una gran denominación y sea orgullo de toda España. Gracias. Gracias a Javier Mater. Y el broche final a este acto, a esta presentación de vinos y a esta entrega también de los premios profesionales y los premios Joven Solidario lo va a poner el consejero de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, al que pido que suba de nuevo, por favor, a este escenario. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Pilar, como siempre, por tu compromiso con la denominación de origen La Mancha. Gracias, Gregorio, presidente de la denominación de origen, por la invitación, por estar siempre pendiente, por estar atento a que todo el mundo pueda participar de eventos como estos, que desarrolláis siempre con mucho cariño. Y además lo hacéis en un lugar excepcional. Yo creo que habéis elegido pues uno de los lugares emblemáticos que hay en Madrid, uno de los mejores sitios para presumir de algo tan nuestro como el vino. Hay pocas cosas en las que se pueda poner tanto sentimiento como en una copa de vino. Lo puede poner un consumidor al probarla, lo puede poner el enólogo que la elabora, el socio de la cooperativa que trabaja todo el año para que ese vino llegue a esa copa, el dueño de la bodega particular que se compromete con un proyecto colectivo como es una denominación de origen, el viticultor en el campo, que probablemente es el que más sentimiento pone, porque hay pocas cosas que tanto nos unan en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestra región, como el vino. El vino es una especie de cadena de eslabones, la mayor parte de ellos intangibles, que nos unen realmente con nuestra historia y que nos llevan al futuro. Y que además en el futuro, que es nuestro presente hoy, unen a todos los miembros de la sociedad, desde el viticultor al consumidor. Eso lo conseguís en la denominación de origen La Mancha, que es una interprofesional, en la que están presentes todos los que tienen algo que decir en el mundo del vino, los representantes de los viticultores, de las bodegas, de las cooperativas, todos juntos en ese proyecto colectivo que pretende nada más y nada menos que los consumidores, al final de la cadena, al otro lado de la cadena, reconozcan el valor del producto que hay dentro. Elaboramos un producto excepcional. Puedo decirlo con orgullo, aquí en Madrid, como consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha. Nadie hace mejor vino que nosotros. Nadie hace mejor vino que nosotros. Tenemos la mejor tecnología del mundo en Castilla-La Mancha. Hacemos un producto de extraordinaria calidad. Lo único que falta es convencer al eslabón final de la cadena de que el producto que hay dentro, llevando esa contraetiqueta, es un producto de enorme calidad. Porque es de calidad, pero falta, como digo, convencer a los consumidores. Y en eso la denominación de origen hace un papel extraordinario. Y lo hace hoy en un acto como este en Madrid, premiando a chavales jóvenes que han demostrado el apoyo a este producto. El apoyo a los productos de Castilla-La Mancha. Probablemente esta es la denominación de origen que mejor nos representa, la más grande, la que tiene más bodegas, la que tiene más viticultores detrás, la que más territorio cubre, de la que casi todos nos sentimos de alguna manera partícipes. Miguel, Anika y Roberto nos ayudan todos los días a demostrar que eso es así. Y lo hacen en restaurantes, en hoteles, en Castilla-La Mancha. Hacen una tarea extraordinaria, porque son ellos los que recomiendan a los clientes el vino que consumir, o son ellos los que maridan sus platos con el vino de la denominación de origen La Mancha.
Qué importante es que cuando llega un cliente a un restaurante o a un hotel, se le recomiende un vino de la denominación de origen La Mancha. Bueno, pues la denominación de origen, además, hoy os reconoce ese esfuerzo. Y yo os lo agradezco como consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Y también reconozco el trabajo de todos los premiados, de todos los jóvenes premiados. Zapeando, en primer lugar, Andrea Duro, el equipo femenino del Atlético de Madrid e Imanola Díaz. Todos destacáis en vuestro trabajo. Lo hacéis con sentimiento, con el sentimiento que yo decía al inicio, que es necesario para demostrar que las cosas salen bien, para demostrar el esfuerzo, el trabajo diario que hacéis, pues desarrollando vuestra actividad profesional, todos vosotros. Y Manuel, muchos años, además, como él decía aquí en su intervención, interpretando a un castellano manchego, en una serie que es, pues, parte de, casi podría decir que de nuestra cultura del siglo XXI, en la que hemos vivido y conocido nuestra vida del siglo XX, de finales del siglo XX. Y lo hemos hecho a partir de una persona que, de alguna manera, representa también lo mejor de Castilla-La Mancha. Cuando los guionistas de Cuéntame eligieron una profesión en una temporada ya avanzada de la serie para el protagonista, pensaron en el viñedo de Castilla-La Mancha. ¿Qué otra cosa se podía pensar en un pueblo de la región hace tantos años? Hoy hay muchas más posibilidades, muchas más opciones, pero no se puede entender la realidad de Castilla-La Mancha sin el viñedo y el vino. Yo os agradezco a los cuatro ese esfuerzo diario, el que hayáis pensado en organizaciones no gubernamentales o asociaciones que defienden derechos. Derechos de la infancia, asociaciones que ayudan a los enfermos que hay en nuestra sociedad o que pelean porque las mujeres tengan una vida digna allí donde hoy todavía, lamentablemente, no la tienen. Y os agradezco ese compromiso a vosotras, a vosotros, a la denominación de origen, porque dais un ejemplo. El ejemplo que hoy aquí, esta noche, en el Círculo de Bellas Artes, de alguna manera, damos todos. El sector del vino de Castilla-La Mancha es un sector muy importante. El subdirector general del Ministerio decía algunos datos que ponen de manifiesto la pujanza, no solamente del sector, sino de la denominación de origen. Cada año más. Hoy más botellas que el año pasado más que el anterior, y así sucesivamente, en otra cadena también de eslabones de apuesta por la calidad. Cada vez mayor valor añadido para los viticultores. Cada vez mayor renta, mayor riqueza. Esa es la clave del proyecto. Y eso en Castilla-La Mancha solo se consigue de dos formas. Una vez hechos, todos los deberes, porque nadie nos gana a esfuerzo, a trabajo y a inversión en innovación tecnológica. Nadie en el mundo. Como decía, dos cuestiones solamente. La necesaria integración comercial para que menos empresas pongan en el mercado el producto de los viticultores de la región. En Castilla-La Mancha, para los que no sois de allí, los que escucháis ahora con atención lo que yo os estoy contando, hay 85.000 familias que viven del viñedo. 85.000 familias. Sobre 2 millones de habitantes. Esto significa que hay mucha gente relacionada directamente con este cultivo. Pero además hay muchas bodegas que generan empleo y no se puede entender la realidad social y económica de la región sin ello. Es necesario que todos ellos sigan siendo empresarios, sigan siendo emprendedores, sigan teniendo su explotación agraria. Es muy necesario y para ello el producto de esas viñas, de esas cepas, de ese viñedo, tiene que estar en menos manos. Hay que concentrar la oferta para poder competir mejor en esa cadena agroalimentaria de eslabones, estos sí, muy tangibles, que existen y con los que luchamos, lucháis día a día. Y en segundo lugar, hay que apostar por la promoción de nuestras denominaciones de origen, que son la mejor carta de presentación que puede tener Castilla-La Mancha en Madrid, hoy y en el mundo. Nada nos representa mejor que las denominaciones de origen. Incluso el nombre de la región va en muchas de ellas. En esta, por supuesto, Castilla-La Mancha es, sin duda, La Mancha. Es todo lo demás, pero también La Mancha. No se puede entender sin ello. Y hay que apostar por la promoción a través de las denominaciones de origen. Lo hacéis muy bien, Gregorio, Ángel, en la denominación de origen La Mancha.
Habéis hecho un gran esfuerzo en todos estos años, que está empezando a dar sus frutos. Porque hoy se puede presumir de consumir vino de Castilla-La Mancha, particularmente vino de la denominación de origen La Mancha. Yo os animo a todos a que cuando salgáis de aquí, a que cuando os levantéis mañana, vayáis a trabajar, entrenéis con el Atlético de Madrid, desarrolléis vuestra actividad profesional rodando una serie de televisión, estáis en un restaurante ofreciendo un vino al cliente, os acordáis, de que hay un vino muy importante, el de la denominación de origen La Mancha. Por muchos motivos, porque es capaz de reconocer el esfuerzo vuestro y el de la gente joven con talento. Porque además, elabora un vino de enorme calidad que no tiene igual hoy en día en el mundo. Y en tercer lugar, y más importante, porque al final de esa cadena de eslabones, tangibles o intangibles, que he ido relatando en esa intervención, hay muchas familias muy cerca de Madrid que dependen mucho de que vosotros os acordéis de recomendar un vino tan bueno como el de la denominación de origen La Mancha. Nada más, muchas gracias. El cariño con el que trabajan, el cariño con el que elaboran sus vinos, el cariño con el que organizan este acto, con el que entregan los premios profesionales y con el que entregan también los premios Joven Solidario. Cariño y generosidad, diría yo también. Dos palabras que definen perfectamente a la denominación de origen La Mancha, a la que agradecemos un año más que haya organizado en Madrid este acto para presentar sus vinos jóvenes y para entregar todos estos premios. Bueno, voy a pedir ya para finalizar a todos los galardonados que suban a este escenario para hacer la correspondiente foto de familia y al resto a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Espero que disfruten ahora y siempre de los vinos de la denominación origen La Mancha. Gracias a todos, hasta el año que viene. Gracias.